¡Hola, colegas! Y sexy, chas y Rafita, bienvenidos a un video resumen del capítulo 24 de Dragon Ball Super. Antes de continuar con el vídeo, quiero dar las gracias por el apoyo que ha habido en mis dos últimos vídeos de Goten y Trunks, que lo subí estos dos últimos días, que por cierto, ya subí el capítulo final, por si no lo has visto, que lo subí bastante tarde, lo tenéis en la descripción, y si no, pues mira mi canal, que tenéis el vídeo que subí ayer, que fue el final. Por cierto, la historia se sitúa antes de la saga de Buu, por eso no existe Gotenks en ese momento. Muchas gracias, de verdad, por todo el apoyo. No os imagináis lo animado que estoy tras ver el, no sé, el feed, o sea, vuestros comentarios. Me empezaste a seguir un montón de gente hasta por mi Twitter, que también lo tenéis en la descripción. Muchas gracias. Y me he creado un Instagram, por si me queréis seguir en Instagram, que tenéis mi Instagram en la descripción, que tendré una foto de yo con la placa de YouTube, algo de eso. Pero que me he creado un Instagram por fin. Pero bueno, vamos a hablar sobre el resumen de este capítulo, que mañana tendréis variedad seguramente. Un poquito de Dragon Ball lo vamos a dejar porque tengo que encargarme de Rafi y Towa. Pero bueno, vamos con el resumen de este vídeo. Pero antes de continuar con el resumen, quiero decir que no hay mucho que decir de este episodio. A ver, os comento. Ustedes saben que yo siempre digo cosas buenas y cosas que realmente son bastante malas. El capítulo anterior me gustó bastante, fue criticado, pero me gustó. Sin embargo, este ha sido incluso súper más criticado que el anterior, pero muchísimo, por la batalla que se lleva a cabo, tanto por ello como por la animación. Quiero hablar también sobre esto, os estaré poniendo incluso opiniones de gente en los foros, que me he quedado loco. Yo pensaba aquí que habría variedad, pero no, la mayoría de la gente está en negatividad, y por algo es. Ya sabéis que el capítulo anterior, como bien he dicho, a mí me gustó, quitando la animación, pero no estuvo mal, pasaban cosas bastante curiosas. Sin embargo, en este se lleva todas las partes negativas. La animación, muchos dicen que para la versión Blu-ray se mejorará todo de Dragon Ball Super. No, no es así, la versión Blu-ray no mejora en el guión, tampoco van a mejorar toda la animación. Así que mucha diferencia, creedme que no habrá, porque ya se ve la versión Blu-ray, y quitando el capítulo 5 no es que cambie prácticamente nada. Me da rabia que una serie tan exitosa de hace tantísimos años, unos 20 más o menos que terminó la Z, más o menos si no me logro equivocar, se dibuje peor teniendo las técnicas que se tienen ahora para dibujar más fáciles. O sea, tenemos cosas de ordenadores que te van a hacer que tu dibujo sea incluso más sencillo, los movimientos y tal. O sea, no me entra en la cabeza que después de 20 años, en vez de avanzar la animación, dé un paso hacia atrás. Y más con una serie tan mítica como Dragon Ball y lo famoso que ha sido. No te digo ya solamente porque me gusta a mí, sino un respeto a lo famoso y a lo que ha llegado a Dragon Ball, que prácticamente toda la gente de mi edad lo ha visto. Entiendo que den poco dinero a los animadores y por eso sale una animación tan pobre, pero mirad, para hacer un capítulo mal, que no lo hagan, o incluso que se tiren dos semanas sin hacer un capítulo y que luego lo hagan más, sabiendo el boom y lo que realmente es Dragon Ball, no solamente para mí, sino para tantísimos millones de personas. Vamos, pero bueno, que vamos al resumen de esto y voy a parar de hablar. Bueno, Goku va a enfrentarse contra Freezer. Esto es una risa, atentos al detalle épico. Freezer comienza sin mancha y sin herida, en plan todo limpio, pero luego un par de segundos después aparece como si le hubieran pegado una paliza. Pero espérate, aquí no viene lo mejor. Lo mejor es que unos segundos después, misteriosamente, aparece limpio, sin ningún rasguño. Yo no entiendo qué demonios ha pasado aquí, pero yo creo que Freezer tiene el poder de la limpieza, porque lo mismo que aparece sucio, pasan dos segundos, aparece limpio, o sea, tiene que tener un poder. La verdad es que sinceramente, ¿por qué hacen esto? ¿Qué pasa? ¿Que los animadores ni siquiera han sabido ver los capítulos, lo que ellos animan? Pues es que no tiene lógica, sinceramente, que este personaje aparezca limpio, luego sucio y luego limpio. Pero ¿qué demonios? Que no ha empezado ni la batalla. Bueno, este capítulo parece más un colegio entre Freezer y Goku que un tema serio, porque la Tierra corre peligro. Peligro, que ahí me lío con la R. Goku y Freezer se acercan y separan sus golpes, luego se agarran las manos y van haciendo fuerza. Esto dura durante varios minutos a lo largo de este episodio, como unos 3, con una animación bastante mal animada, como estáis viendo. Si has visto la película de Freezer, que estaba bastante bien, la animación era espectacular, esto te va a dar temor y pánico a la vez, ya me entendéis por dónde voy. Jacko tiene miedo de la batalla y dice que quiere ir. Que se quiere ir, y Bulma se lo impide y la llama princesa Bulma, porque ella ha dicho que es esposa del príncipe de Super Saiyajin, Vegeta, y pues Jaco tiene miedo de los All Star que están combatiendo. Goten y Trunks quieren volver a la batalla tras ir rápido al templo de Kami, y Dende está llorando en el templo por la muerte del pobre y buena gente de Piccolo, que me da mucha penita. Tras un rato agarrándose, Goku y Freezer hacen una pequeña onda expansiva y Freezer vuelve a dialogar con Goku, dándole las gracias a Goku y que fue humillante que él haya tenido que forzarse en entrenar. Bulma le dice a Jaco si es amigo de Freezer porque sus colores se parecen. El pobre Jaco aquí recibiendo bullying, no solo de Bulma, sino de todo el mundo, porque dice que se parece a Freezer, a lo mejor un familiar desconocido. Freezer está más mala gente que nunca y quiere matar otra vez a Krillin. ¿Por qué? Deja a Krillin ya, hombre, que es buena gente. Le tiene una onda de ki, pero Goku la detiene y pilla desprevenido a Goku y le acaba pegando Freezer a Goku. A diferencia de la película, en la serie Goku base pilla por Freezer forma final. Freezer agarra el pelo de Goku y Goku le golpea también. Un dato curioso es que parece que Jaco es uno de los únicos que pueden ver los movimientos
movimiento de esta batalla de Goku y Freezer. Ni siquiera Gohan no puede ver los movimientos. Por cierto, Gohan en Dragon Ball Super, o sea, cuando vayan al torneo, está en una conferencia y por eso no ha ido al torneo. O sea, no es que esté entrenando. Así que, gran desilusión. Lo siento mucho tener que decir esta noticia, pero bueno. Freezer lanza una onda de ki, esta vez a Bulma, pero Vegeta lo defiende, ¿eh? El buen esposo. Goku vuelve a entablar una conversación con Freezer. Creo que es la tercera vez en medio de la batalla. Goku dice que tiene más ira que emoción. En la película tenía más emoción. Aquí, sin embargo, tiene más ira. La batalla continua de Freezer es más rastrero. Trata de atacar a los ojos de Goku y también dice que destruirá a los Namekianos otra vez. Namekusai, como se dice en Latinoamérica. Entonces, tras dejar de hablar, Vegeta va y ataca a Goku y todos se creen que Vegeta se vuelve malo. No entiendo esto, sinceramente. No tiene mucho sentido sabiendo que Vegeta ha defendido la Tierra por un montón de veces. Por cierto, datas de Bulma, ¿eh? Madre mía, el culete que tiene. Madre mía, yo quiero una igual, ¿eh? Bueno, pues hasta Freezer piensa eso y Vegeta le da la enhorabuena por revivir y le empieza a aplaudir. O sea, aplaudir de esta forma. Ay, Dios mío, qué animación más horrorosa, por Dios. Vegeta no para de aplaudir y Freezer se molesta. Entonces Vegeta dice que si no pelea en serio, este hombre matará a Goku y a Freezer. Y por fin va Goku a mostrar el Super Saiyajin de Super Saiyajin, Super Saiyajin Blue, que aquí hace un trabalengua muy raro. Y Freezer quiere atacarle antes de hacerlo, pero al final acaba parándose. Aquí Goku se concentra, tiene más sentido que la película de transformación, porque acaba concentrándose como concentrando ahí el ki del Gyo y su ki normal para transformarse. Primero aparece una aura amarilla con rayos estilo al Super Saiyajin 2 y se transforma en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. En este momento se llama así y nadie puede sentir su ki. Incluso Kaio-sama se sorprende de que Goku haya llegado tan lejos, que ni siquiera con el ritual ha podido llegar a este estado. Fijaos lo mal dibujado que está Goku aquí en comparación con la película. Entiendo que la película haya sido de mayor presupuesto, pero tío, se supone que esta transformación es épica en teoría en Dragon Ball. Tío, o sea, y no entiendo por qué lo hacen así. Y mira la cara que han dibujado aquí a Goku, pelo azul. No entiendo la animación. Y en el siguiente capítulo vamos a ver a Golden Freezer y parece que la animación estará mejor que en este episodio. Eso espero, si no voy a pegar un tiro en el pene y lloraré. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado un pollo ahí un poco rapidillo. Bueno, tampoco tanto, ahí lleva sus 7 minutillos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Mañana traeré variedad. Y ponedme en los comentarios qué opináis sobre este capítulo, por favor. Quiero saber vuestra opinión. Yo no sé ya qué decir. Yo me cago en la... Es que se nota que está hecho esta serie para el público infantil, pero no a este extremo, por favor. Viva Freezer, que buena gente, aunque no aparezca. Y que se limpia y a veces sale sucio, pero se va a limpiar súper rápidamente en 2 segundos. Es un poder místico.